Nació un día como hoy, pero de 1850, claramente. En ese tiempo las mujeres, digamos que no tenían los mismos derechos que los hombres. A las mujeres no se les permitía trabajar ni tampoco estudiar. Pero Salomé Ureña dijo, no, yo voy a estudiar y voy a ser una profesional. Y quería que las mujeres avanzáramos igual que ella. Pero como no había ningún instituto para mujeres, lo que ella hizo fue estudió en casa, con ayuda de sus padres, de sus hermanos y de sus familiares. Se hizo maestra, y no solo maestra, sino que también escritora y una excelente escritora. Hay muchas poesías y muchos escritos de ella que son muy famosos, porque los dominicanos sobresalimos, aunque estemos más abajo, desde cero vamos sumando, sumando y sumando. Ella quería la igualdad de género, pero porque quería que las mujeres tuvieran los derechos, nunca, jamás maltrató a un hombre o lo pisoteó. Ella tenía a su esposo y sus hijos, pero nunca, jamás le hizo un daño o digamos que los maltrató o los quiso de menos, digamos así. Porque ella lo que quería era igualdad de género, que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Ella quería estudiar. Bien, ella tiene una poesía que es muy famosa, que es El ave y el nido. Muchos de ustedes tal vez la conozcan porque es muy famosa y la hemos trabajado ya con el profe Carlos y se han hecho varias presentaciones. Ella murió a una muy temprana edad de tuberculosis. Ya que saben más o menos quién fue Salomé Ureña, o por lo menos se refrescaron, vamos a recibir a la alumna Adbeli de segundo A, que nos va a recitar una poesía que escribió nuestra querida profe Clara. Un aplauso.